Samsung ha revelado que posee exclusividad para el lanzamiento de Fortnite en dispositivos Samsung, aunque solo por un tiempo. Confirmando los rumores que habían estado circulando en redes durante las últimas semanas, Samsung anunció hoy que el lanzamiento de Fortnite será exclusivo para sus dispositivos en la línea Galaxy, incluso presumiendo que el exitoso juego vendría instalado de fábrica en el nuevo Galaxy Note 9 y el Tab S4. Sin embargo, no solo se tratan de estos dos dispositivos, ya que llegarán a una variedad de dispositivos del magnate coreano. Estos son los dispositivos Samsung en los que ya puedes encontrar Fortnite para descargar desde la aplicación de Samsung Galaxy Apps. S7-S7EDG, S8-S8, S9-S9, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4. Fortnite exclusivo para Samsung, pero no por siempre el anuncio oficial de Samsung llega después de que los reportes acerca de la posibilidad de exclusividad se dieran a conocer. Aún así, parece ser que este periodo exclusivo para Samsung solamente durará los próximos días, una afirmación que suena mucho menor a los 30 días que se habían rumoreado antes. Esto llega como una buena noticia para todos los usuarios de Android, quienes han esperado el lanzamiento de este juego en sus dispositivos desde el anuncio de Games hace ya varios meses. La decisión de Epic de evitar por completo la Google Play Store llegó como una sorpresa para muchos, prefiriendo asociarse con la aplicación de Samsung y desarrollando su propio lanzador. Todo esto para no perder oportunidad de ganancia por comisiones de hasta 30% a Google y su tienda. Epic quiere tener una relación directa con nuestros clientes en todas las plataformas donde sea posible, Zinc, dijo Tim Sweeney, CEO de Epic Games, en entrevista con The Verge. Lo genial del Internet y de la revolución digital es que esto es posible, ahora que tiendas físicas y distribuidores intermedios ya no son requeridos, SIC, Fortnite ya cuenta con aproximadamente 125 millones de usuarios únicos entre todas sus plataformas, y con el lanzamiento en dispositivos Samsung, y próximamente en otros equipos Android, el alcance de este fenómeno de los videojuegos aún tiene mucho por crecer.